Ese tipo de medidas son las que resquebrajan la salud pública. En un enlace vía Zoom con Omar Neira, él es experto en salud pública. Bienvenido, doctor Neira, a Exitosa Perú. Karina, buenas tardes. Gracias por la invitación y siempre es un placer de conversar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos con el tema preciso de la doble cantidad de que inocularon al personal de salud y a algunos ancianos mayores de 70 años de la vacuna Moderna? Han dicho que no, que ese es el protocolo, pero según toda la información que hay de la misma Moderna, no se les debió dar, por más que hayan estado expuestos a más virus, ¿no? Y además no se me hace coherente porque estamos en un silencio epidemiológico. Precisamente, ¿no? Ese tipo de medidas son las que resquebrajan la salud pública. Veníamos con un cuestionamiento ya a las decisiones de política sanitaria en el país, o sea, pruebas rápidas, oxígeno, medidas de bioseguridad absurdas, el vacunagate, y viene todo esto, y cuando sucede esto de la cuarta dosis, pues realmente necesitábamos ser especialmente meticulosos por una razón, Karina. Porque en el mundo hoy todavía no hay un consenso sobre la necesidad de la cuarta dosis. La autoridad europea en este momento no está recomendando para la población en general. Y son para públicos, digamos, grupos realmente vulnerables. Entonces, cuando hay todo esto, tú tienes que ser muy fino cuando implementes esta política que hoy tiene este cuestionamiento, y en salud pública se va a resquebrajar porque la interpretación de la sociedad es, ¿y entonces qué hago? A ver, para precisar qué pasó con cuarta dosis. Moderna solicitó una autorización a FDA y en Perú también se le autorizó para primera y segunda dosis con 100 microgramos, así lo dicen los documentos, y para las dosis de refuerzo, tercera, 50 microgramos. Y Estados Unidos a finales de marzo aprueba la cuarta dosis, una aprobación ciertamente cuestionada por una comunidad científica que dice hay tanta necesidad en este momento para la población en general, pero se aprueba también con 50 microgramos. ¿Qué sucede en MINSA? Parece que toman en cuenta la recomendación general y se usa 100 microgramos. Y se percatan cuando hay reacciones adversas, pareciera que no van a ser importantes, pero en su momento, cuando tú eres el paciente que sufre la reacción adversa, es importante, claro. Es cuando eres tú. Y entonces no podemos minimizar, y creo que parte porque el MINSA debe reconocer el error, reconocer de que pues no se actuó diligentemente conforme a la data técnica que había, y hay que corregir. De eso se trata. Se corrige y se avanza para fortalecer el programa de vacunas. El tweet que tú ponías de la OMS-OPS es aleccionador y es algo que tenemos que informar. Las vacunas salvan vida, no solo en COVID. Y el gran problema en nuestro país, y voy a discrepar mucho con la ex jefa de inmunizaciones, es que se dedicaron solo a COVID. Yo muchas veces lo he comentado contigo, Karina. No todo es COVID. Y las cifras de inmunización del año pasado de las otras enfermedades son de llorar. Hemos descuidado y vamos a ver esas consecuencias. No todo podía ser COVID. Y en el análisis de por qué no todo podía ser COVID, una de las respuestas que estoy encontrando en estos días es porque no se tomó en cuenta al comité de inmunizaciones que tiene el MINSA, que es muy... Ayer recién salieron, pero quedé todas las vacunas y es un grupo muy experto. La actual jefa de inmunizaciones era jefa en 2019, la jefa anterior, cuando Perú lideraba los programas de inmunizaciones. Cuando sale COVID, cambian todo y solo se han dedicado a COVID. La actual y me parece jefa, un error. La actual jefa era jefa del 2019, creo que del 16 al 19, y lideraba el grupo de inmunizaciones de Perú, que Perú lideraba las inmunizaciones en la región previa a COVID. Perú es bueno saberlo, un gran país. Es bueno saberlo porque justo estaba yo haciendo, digamos, la cadena de responsabilidades y
y termina también recayendo de alguna manera la inoculación de estos 100 en vez de 50 en la jefa de inmunizaciones, ¿no? Lógicamente, ahí ha habido una falla, ¿no? Pero usted me dice que es una experta. Entonces, sí, ella tiene experiencia. Yo no la conozco, he hecho un poco el recorrido de qué hace. Ella lideraba el programa de inmunizaciones previo a COVID en 2019 y hay un grupo de inmunizaciones, pero no han sido tomado en cuenta en los últimos meses. Ojalá que reactive esto, ¿no? Que se reactive, porque una cosa es pandemia donde se te muere todo el mundo, te faltaban las vacunas y todo. Sí, o sea, es otra coyuntura, pero yo entiendo también que se debió dar un espacio cuando la gente dejó de morir tanto, ¿no? Que ya es desde julio del año pasado, Karina. Sí. Si tú ves las cifras epidemiológicas, no, o sea, no es ahora en marzo, es en julio, ya vamos a dar vuelta al año. Y entonces, a ver, ¿ha habido un error? Sí, me parece que hay un error porque no contemplan la dosis indicada por la farmacéutica para la dosis de refuerzo, y el MINSA tiene que reconocer para que la población confíe en su MINSA, pero si no reconoce, lo que va a crear es más temores. Y necesitamos avanzar con las dosis que faltan para cerrar brechas. Hay un 20% que no ha recibido vacuna, la una y dos dosis, y es importante que la población reciba la pauta completa, que es de dos dosis. Cerremos brechas, vayamos con las otras enfermedades. Yo tengo otra interpretación personal. En las últimas semanas ha habido mucha presión mediática para... No es un análisis político, estoy tratando de hacer un análisis técnico para que se vacune mucho. Se decía, ahora se vacuna la mitad, la tercera parte de noviembre, de enero. Karina, en noviembre, diciembre, enero, se vacunaba en paralelo primera, segunda y tercera dosis. Es iluso pensar que en este momento se tenga la misma cantidad de personas porque ya estamos en tercera y cuarta dosis. No es la misma población, no es la misma necesidad, son contextos distintos. Pero entonces, qué bárbaro el gobierno para no tener la capacidad de comunicar eso tan sencillo. Tan sencillo, Karina, pero eso se entiende en dos segundos. Pero ya, ese es otro tema. El presidente, los ministros de salud, en realidad el Ejecutivo y también el Congreso no tienen liderazgo, los ciudadanos no somos importantes para ello. Y entonces, claro, sin liderazgo y es un despelote el gobierno, pues estamos sin rumbo y lo que tú dices es cierto, pero intentamos desde la academia intentar esclarecer. A ver, las vacunas son útiles, no solo para COVID, sino para lo demás. ¿Salvan vidas? Sí. Como dice OPS, se han eliminado enfermedades de la Tierra gracias a las vacunas. Hoy vivimos casi 80 años, entre otras cosas, gracias a las vacunas. Pero si son usadas políticamente o de forma inadecuada, va a haber un rechazo y eso no podemos hacer. Y los antivacunas pues van a aprovechar esto para decir, no son útiles. Sí son útiles, pero no se puede estar usando indiscriminadamente, y usemos la ciencia, la evidencia, y vayamos responsablemente. Y ahí hay una crítica que nos hacen y nos dicen, oye, pero van a vencer vacunas. Yo te voy a dar una opinión. Si hay un tema de gestión y hay exceso de vacunas... Que se done, pues. Así es, o sea, pero por eso yo no puedo acelerar y poner más a personas... Claro. Solo por el hecho que me vencen, pues si se me vencieron, se vencieron. No pongo en riesgo. Y si un me van a acusar, ¿por qué compraste tanto? Porque es que yo quería proteger a mi población, pues. En ese momento todo el mundo se arranchaban las vacunas. Nos matábamos el año pasado cuando en esta época morían 1,000 peruanos por día y todos salíamos y los que podíamos tomábamos un avión y hacíamos de todo para tener una vacuna. Macarena, las noticias de hace un año exactamente era cómo conseguir vacuna. Así es. Hoy tenemos en exceso y tratemos de gestionar bien, pero por ese afán de gestionar no pongamos en riesgo la salud pública, la solidez de los programas que venían funcionando. A ver, es momento de seguir insistiendo, tal vez despoliticemos la salud y la educación, que haya cuadros técnicos que manejen, dejémoslos avanzar, la ciencia es dinámica. Hoy vivimos una situación sanitaria bastante distinta a hace 3 meses, cuando estábamos con la ola Omicron, y hoy casi no hay contagios. Contigo hablamos muchas veces, regresaron los colegios y no se generaron brotes, y estamos ahí hoy
veía el tráfico en Lima y decía, wow, esto es señal que los colegios regresaron y se pudo. Y hay que seguir avanzando sobre estas cosas, comunicando adecuadamente y que la población tenga seguridad que estas vacunas son realmente seguras, son útiles, pero usémoslas de forma adecuada. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Omar Neira, siempre explicándonos todo el contexto de lo que ha sucedido.